Hola amigos y amigas, bienvenidos a mi canal Alexis Río Sastre. En esta entrega te enseñaré cómo trazar la espalda de un saco Slim Fit para caballeros. Comenzamos trazando una línea a todo lo largo del papel bond que vamos a utilizar para el molde. Ahora trazamos con un ángulo recto una segunda línea y a partir de allí comenzaremos a trasladar las diferentes medidas que hemos tomado al cliente. El primer punto que vamos a marcar es el largo del saco, 75 centímetros para este caso. Y ahora tomamos y marcamos una medida de 5 centímetros, que es para el dobladillo del saco. Ahora vamos a marcar un punto que representa el talle del saco. A partir de este punto marcamos otro punto de 16 centímetros, que es la altura de la cadera. Acá vamos a marcar un punto que es la cuarta parte de la circunferencia del pecho menos 2 centímetros. O sea, 100 entre 4, 25 menos 2, 23 centímetros. Ahora escuadramos cada uno de estos puntos. Este sistema es sumamente fácil y simplificado para principiantes en la sastrería. Aquí vamos a marcar un punto de medio centímetro. Acá marcamos un punto de 2 centímetros y medio. Igualmente acá 2 centímetros y medio. Ahora unimos ambos puntos con una línea recta. Y configuramos con la ayuda de esta regla curva la parte de acá arriba. Y esta unión de la espalda con la línea de la cintura. El ancho de espalda son 44 centímetros. Vamos a colocar un punto que representa la mitad. Sería 44 entre 2, 22. Igualmente aquí 22 centímetros. Unimos estos dos puntos y los prolongamos hasta la parte de abajo. En el próximo video te enseñaré cómo trazar el costadillo del saco slim para caballero y posterior a esto el frente del saco slim para caballero. Ahora marcamos un punto que es un tercio de la mitad de la circunferencia de la cintura más 2 centímetros. O sea, 95 entre 2, 47 y medio, entre 3, 15,8, más 2 centímetros, 17,8. Este punto es la sexta parte de la mitad de la circunferencia del pecho. A partir de ese punto, trazamos una línea recta hacia arriba y un punto de 2 centímetros y medio. Unimos con una línea curva estos dos puntos
y nos da el escote de la espalda. Aquí vamos a marcar un punto a 3,5 centímetros y unimos estos con una línea recta. Acá marcamos 1 centímetro, medimos la distancia entre todos puntos, calculamos el centro y marcamos hacia abajo 5 milímetros. Hacemos una curva suave hacia la parte interna del hombro. Acá vamos a marcar un punto de 4,5 centímetros y 1 centímetro hacia este lado. Terminamos de configurar con la línea curva estos puntos que hemos marcado. Ahora vamos a unir estos puntos de la cintura con la cadera con una regla curva. Y de la cintura hacia arriba, en esta forma. No olvides suscribirte a mi canal y darle click a la campanita para que te anuncie cada vez que yo suba un nuevo video. A este saco le colocaré dos aberturas. El punto de referencia es la tercera parte del largo del saco menos 2 centímetros. O sea, 75 entre 3. Son 25 menos 2 centímetros, quedaría en 23 centímetros. Marcamos esos tres puntos a 4 centímetros y los unimos. Te recuerdo, suscríbete a mi canal para que puedas ver las próximas entregas de este tutorial del trazado de un saco slim fit para caballero. Esta es la parte posterior. Para el próximo video tendremos el costadillo. Aquí vemos la distancia que separa estas dos líneas, la dividimos entre dos y le sumamos 0,5 centímetro hacia arriba y allí encontraremos el piquete para colocar la manga. Ahora procedemos al corte de la parte posterior del saco.